El director del documental La Libertad del Diablo, Everardo González, que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, señaló que el reto de esta cinta fue lograr empatía entre el espectador y los personajes cuyos rostros estaban cubiertos. Yo creo que el reto que más me desvelaba a mí, que más o menos se logró, fue lograr empatía en un espectador que mira rostros cubiertos. Porque esa era la preocupación que yo tenía. Como me preocupaba mucho desconectar mucho al espectador, porque yo estaba poniendo ya cierta distancia frente al testimonio al cubrir los rostros de quien hablaba. Y aposté por la mirada de quien hablaba. Y creo que ver que se logró, me dice que sí está en la mirada cuando se provoca la empatía de los, bueno, en general, con la gente. Es a través de los ojos con lo que se habla. Aunque reconoce que fue raro que los testimonios utilizaran máscaras, compartió que fue un acierto, ya que ayudó a que tuvieran una especie de autoconfesión. Creo que eso ayudó mucho a que ellos tuvieran una especie de autoconfesión, o que sintieran que hablaban en voz alta para ellos mismos. Y se generó todo un dispositivo. Por ejemplo, yo estaba atrás de un telón negro, ellos no me miraban a mí más que a través de un reflejo también, como yo a ellos los veía. Y eso por lo menos da una sensación de que estás solo hablando contigo mismo. Y creo que eso ayudó mucho a que el testimonio creciera a nivel emocional. González, también director del documental El Paso, aseguró que en esta película el espectador es testigo de la catarsis de personas que han sido víctimas o victimarios, por lo que espera también provocar catarsis en quien la ve. Yo pienso que es una liberación, que en esta película somos testigos de la catarsis de muchos, y que espero provoque catarsis también en quien la ve. Pero, y eso ya es interesante en el cine, ser testigos de primera mano del momento en que alguien hace catarsis y cae en cuenta de las atrocidades cometidas, pues, ¿no? Es un privilegio a veces ser testigo de cómo se rompe la mirada cuando algo así sucede, porque descubrimos que pese a lo atroz hay emociones nobles todavía que pueden ser rescatadas de la gente. O nos hace ver que también todos seríamos capaces de atrocidades, solo es cuestión de que nos empujen lo suficiente. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex. ¿Qué más le puedes hacer a un muerto si ya lo mataste?